Hola, hola. Pues ya estamos aquí de nuevo en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto, sobre todo mamás, profesores, que ya tienen a los chamacos en la escuela. Este tema es especialmente para ustedes porque vamos a platicar sobre un tema que es la actividad física en la escolaridad y todas las dificultades que se puedan presentar. Pero ¿cómo ayuda la actividad física? Pues Martín Borrego está con nosotros y ahorita lo vamos a escuchar. Así que esto es Abrazando la Vida. Bueno, como les estoy comentando, que es bien importante y se ha descubierto a través de diversas investigaciones, cómo influye la actividad física en los asuntos escolares, porque son varios, ¿eh? No es nada más necesidades, problemas, dificultades, sino hay una gama increíble. Recuerden que dentro de la actividad física en las escuelas, pues están los profesores de educación física y también tienen un área que es la psicomotricidad y pues para eso hay toda una serie de investigaciones muy serias, muy profundas y pues vamos a platicar ahorita con Martín Borrego, que es psicólogo, aparte es instructor de CrossFit y pues es hijo de un profesor de educación física. Así que pues está todo completo ahí esta historia. Y fíjese nada más, señora, nada más observe. Si usted tiene una niña o un niño con bajas calificaciones, le va a ayudar muchísimo en eso. Ahorita vamos a ver cómo. La educación física, la actividad física, le va a ayudar muchísimo, ¿sí? Luego también, tenemos un niño distraído, que este nomás está volteando por las ventanas y jugando con los demás, y si entra una mosca, pues se queda buscando la mosca. Pues también la actividad física le va a ayudar a esos niños que tienen distracción o déficit de atención. Y también, pues en las ciencias, ¿sí? Todo lo que son las ciencias, cómo él va a ir descubriendo eso, pero de una manera lúdica, divertida, amena, porque estamos hablando de escolares, de niños, tanto de preescolar, de primaria e incluso de secundaria. Y pues también motivar el interés. Habrá niños que a lo mejor no quieren ir a la escuela, lloran mucho, incluso se les dice, ¿verdad? A mí no me gusta la escuela y no quiero venir. Bueno, ¿cómo la actividad física puede favorecer para que despierte, ¿verdad?, en los niños la motivación, el interés, las ganas, el entusiasmo? Y pues Martín Borrego en otros programas nos ha hablado de la importancia de las relaciones, ¿verdad? Cuando el niño ya forma parte de un equipo, cuando ya tiene amiguitos que participan en una actividad física, y pues eso también entusiasma, mejora la autoestima y muchísimas cosas más. Así que yo creo que es muy importante que los adultos que estemos cerca de un niño, ya sea el profesor, el instructor, el papá, la mamá, la trabajadora social, el psicólogo, pues todas las personas que estamos ahí cerca de ellos, pues nos vamos a convertir en agentes educativos y qué maravilloso sería respetar el desarrollo infantil, porque el niño por naturaleza se tiene que mover, es inquieto. Salta, corre, trepa, se mete, se sale, se sube, carga, arrastra, empuja. Todas las actividades que las mamás saben perfectamente. El tiradero que le hace un niño si lo dejan encerrado en la cocina. Va a sacar las ollas, va a andar subiendo de la mesa, se va a andar haciendo muchas cosas que a lo mejor no son ambientes seguros, ¿sí? Por eso es bien conveniente que busquen un espacio donde haya un instructor especializado, ¿sí? Hay gimnasios, hay áreas, hay canchas, hay centros deportivos donde puedan atender a sus hijos. Menos castigo, menos regaños, menos golpes, menos violencia, menos agresión y pongan atención en este programa porque muchas mamás les va a caer el 20, decir, oye, pues sí es cierto, fíjate, cómo batallaba yo con este muchacho, pero ahora que se metió ahí a hacer deporte, pues salió que es deportista. Sabemos que no todas las inteligencias las tenemos desarrolladas. Habrá algunos que la inteligencia de lógico-matemática, pues no es muy brillante, pero la deportiva, la kinestésica, la del movimiento, la del tiempo y la del espacio, pues es formidable, ¿sí? Así que también hay muchachos que van a desarrollar otras áreas, como es la inteligencia musical,
¿sí? Que a lo mejor no le gusta el deporte, pero le gusta mucho la música y ahí es donde puede brillar, ¿sí? Afortunadamente estamos encontrando que pues ahora los psicólogos educativos están trabajando todas las inteligencias, ¿sí? Hay muchachos que son buenos en los deportes, también son buenos en la música, son buenos en las matemáticas, son buenos en la ciencia. Yo pienso que esto sería una oportunidad, señora, para que usted también ponga atención. No nada más se centre, no crea que un niño inteligente es el que saca 9 y 10. No, también es el que se asolea, el que anda allá con los perros, el que se sube a los árboles, el que le gusta nadar. Y yo creo que eso también sería muy importante, valorar hasta dónde nosotros estamos desarrollando todos estos potenciales. Y pues para eso hay expertos. ¿Sí? No es nada más compre la pelota y aviéntelo al monte, ahí que corra. No, no, no. Es muy peligroso también nomás dejarle un balón a un niño en la calle porque hay muchos riesgos. No, tiene que buscar un profesional, un instructor que lo oriente, que tenga el contacto y que tenga esa empatía con el niño. Porque puede haber muy buenos profesores, pero no tienen empatía con el niño. Y el niño necesita un lugar donde se le incluya, ¿sí? Por eso se llaman los espacios incluyentes y pedagogía de inclusión. A lo mejor hay una escuela que a usted no le gusta, o así, no, es que esta escuelita no me gusta, la veo muy simple. Sí, pero a lo mejor el niño en esa escuela es donde va a desarrollar. Porque luego también, ojo, muchas madres no lo han dicho, hay escuelas que venden la etiqueta de la calidad. Y resulta que va tu muchacho y dice, pues no, 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 mi muchacho está muy triste, mi muchacho está peor en esta escuela. Entonces tenemos que buscar, tenemos que ser sensibles, tenemos que estar atentos y buscar cuáles son los espacios donde el niño puede florecer, ¿sí? Si está en la escuela, pues le cuesta mucho la escuela, pero me lo llevo en la tarde al gimnasio y está feliz, bueno, pues entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Por qué tenemos que desgraciarle la vida a un niño? No hay necesidad de hacer eso. Así que estamos a tiempo, estamos arrancando, ¿verdad?, con las clases. Y yo creo que sería muy importante también acérquese con los profesores de educación física. Desgraciadamente, a veces por muchos años se les ignoró, ahí andaban solos los maestros, ¿sí? En las canchas, con un solazo. Ahora ya les pusieron techo, por lo pronto, ¿verdad? Yo creo que sería eso también muy importante decir, bueno, baila muy bien mi niño. Le gusta cantar, es bueno para los deportes. ¿Cómo está mejorando en las calificaciones? A usted como mamá le interesa mucho la calificación. Sí, pero la calificación no es nada más de la mente, sino también la calificación del cuerpo. ¿Cómo está la salud, la postura, menos accidentes, más caídas? ¿Hay fracturas, no hay fracturas? Yo creo que eso también sería muy relevante buscar también, pues, al nutriólogo, si vemos que el niño le está faltando pues alguna vitamina. No le ande dando vitaminas a usted nomás porque las venden en pastillitas de colores con figuras de caricaturas. No, no, no. Hay que buscar un médico. A lo mejor su chamaco no necesita nada. Yo creo que ahí lo importante es acercarse al profesional, pues con manera de hacer equipo, no nada más de agredir. Porque luego también tenemos unas mamás que van muy bravas a hablar con los profesores. No, al contrario, preguntarle en qué es muy bueno mi muchacho y en dónde lo puedo seguir apoyando. Habrá profesores que ya tienen conciencia deportiva que van a decir, ¿sabe qué, señora? Aquí en la escuela no tenemos equipos o cerramos a las 2, pero busque un espacio en la tarde, un gimnasio, uno de los campos que ahorita tenemos que están ahí los maestros, pues en diferentes instituciones como el Seguro Social, que es el Centro de Seguridad Social, donde también hay profesores de educación física que traen a los muchachos en activación. Y no nada más a los muchachos. También a los adultos que tienen problemas con diabetes o enfermedades degenerativas y que son crónicas. Yo creo que también sería muy importante hasta dónde ya se está comprobando científicamente que nos tenemos que mover, ¿sí? El movimiento es vida, el movimiento es salud y yo creo que pues hay que darle también gracias a Dios de que aquí en Piedras Negras se están abriendo más espacios. Si a la señora le gusta bailar, le gusta la zumba, pues hay que buscar un espacio. Al niño le gusta la natación, le gusta el baile, le gusta el piano, le gusta el arpa, el violín, pues también hay espacios. Afortunadamente, pues como les digo, cada vez tenemos más profesionales aquí en Piedras Negras y eviten, de verdad, hemos estado trabajando en programas anteriores, eviten sacar a los hijos de las casas con enojo. ¿Sí? Decir, mejor lo corro de aquí porque nomás nos molesta, el muchacho está pidiendo atención,
está pidiendo ayuda. Así que un niño en un gimnasio es un criminal menos en la calle. Fíjense, se lo vuelvo a repetir. Un niño en un gimnasio es un criminal menos en las calles. Así que hay que prevenir, ¿sí? Porque luego ya andamos llorando porque no los encontramos o porque ya está metido en una adicción. Así que, pues desde aquí, desde Abrazando la Vida, pues escuchen muy bien las sugerencias, las opiniones de los profesionales y pues ahorita con nosotros va a estar Martín Borrego, quien es psicólogo y también instructor y pues nos va a decir cuáles son esas ventajas, cuáles son las bondades de la actividad física en la escolaridad y en los aprendizajes de nuestros hijos. Así que, pues nos vamos a ir un corte y volvemos. Usted no se mueva de ahí, esto es Abrazando la Vida. Hola amigos, soy Rafa Vázquez. Te invito este 15 de septiembre a celebrar el grito de independencia en la mejor frontera, Piedras Negras, Coahuila. La cita es en la Macroplaza 1. Tu amigo Rafa Vázquez y los Charros Cantores te invitan. ¡Viva México! ¡Viva mi Piedras Negras! ¡Viva mi Piedras Negras! En Piedras Negras celebramos nuestro día de independencia. Mi grupo está en ese grito de hermanos. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos. Piedras Negras a una sola voz. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos. Piedras Negras. México. ¡Viva Piedras Negras! En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Todos los artistas. Viernes 20 de septiembre, aquí, 107.1. Bueno, pues aquí continuamos en Abrazando la Vida y pues dándole la bienvenida a Martín Borrego. Muy buenos días. Oye, pues mucha gente ya te está esperando. Oiga, que nos diga esta criatura, ¿qué puedo hacer con mis hijos? ¿Hasta dónde, en la experiencia que tienes tú en tu gimnasio y aparte con tu papá, que está ahí también junto contigo, hasta dónde hay beneficios y bondades de la actividad física en los asuntos de la escolaridad de los niños? Muy buenos días a todos en casita. Muchas gracias, profe. La bondad, ¿verdad?, de lo que es la actividad física
Y en mi experiencia dentro de CrossFit, de esta área deportiva, de este centro deportivo, me toca mucho ver niños con bajas calificaciones. Sí. La verdad, lo usamos a veces el gimnasio como un castigo para el adolescente, para el joven, para el niño, en cuestión de que pues ve a sufrir, ve a hacer ejercicio, al calor, reglas, etc. Y al final de cuentas, la verdad, el niño, el adolescente, el adulto, termina amando esta disciplina, o bueno, sea cual sea la disciplina, termina gustándole. Y al final de cuentas lo usan como un castigo en cuestión de las calificaciones. Yo he usado mucho este método en cuestión de los niños, donde les pido las calificaciones a cambio de la mensualidad, ¿sí? Para que ellos también tengan la oportunidad de... Un motivo, ¿verdad? Un motivante, ¿verdad? Estos adolescentes, y así podemos hacer un equipo en casa. Obviamente los papás se interesan más, les llaman más la atención en cuestión de que, qué estarán haciendo ahí, se acercan al niño, se hacen un vínculo diferente, ¿verdad? El papá también, como usted decía, profe, pues también hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Uno como adulto, pues también hay que poner el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir algo? Motivarlo. Motivación, ¿verdad? En esas calificaciones, pues bueno, se da mucho diferentes factores. En cuestión de, puede ser solamente la motivación del adolescente, el joven. La escuela tal vez lo dijo muy acertadamente, profe, aunque es un tema difícil, pues hay escuelas donde están muy bonitas, mucha calidad en cuestión de, pues la estructura, los salones, etc., pero en cuestión de calidad humana, en cuestión de la vocación. Les falta un poquito. Exacto, profe. La docencia es muy diferente en estos casos. Uno como instructor sí tiene el beneficio de estar afuera del aula, como, digamos, privada, ¿verdad? Sí. Ellos van hacia ti, ¿no? Ajá. Tú vas, ¿verdad? Sí, ahí sí. Como algo del gobierno. Y en esta cuestión, pues, tenemos la autoridad con los jóvenes y nos hacen caso, pero solamente por el que lo llevan. Ya una vez adentro, uno como instructor, como coach, trata de hacer un vínculo con el joven. En esta situación nos preguntan mucho ciertas cuestiones, a veces en tercera persona, profe, digamos como terapia, ¿verdad? Ahí un poquito de improvisación, donde el adolescente nos habla en tercera persona, ¿qué pasaría si hiciera esto? Un amigo hizo esto. Y nos vamos dando cuenta que es en realidad el adolescente lo que está pasando eso. Lo que necesita. Lo que necesita, ¿verdad? No es que quitemos ese código de privacidad, pero si el adolescente, el niño, tiene algún problema, hay que decirle al papá. Claro. Sí, hay que ir inmediatamente con el padre de familia, qué tal si hay un abuso, ¿verdad? Algo de bullying, o simplemente el niño no está aprendiendo matemáticas, pero de alguna forma pues lo va a aprender, tal vez con otros números, tal vez simplemente otra persona le explique con otras palabras. Claro. Y se va a dar cuenta de eso. Fíjate, yo creo que es bien importante que todo lo que tú comentas tiene sustentos científicos. Y para las personas que a lo mejor no nos hemos ido hasta allá, cuando un niño mueve el cuerpo en patrón cruzado, quiere decir, por ejemplo, cuando el niño empieza a gatear, cuando el niño corre, baila, trepa, hace fuerza, cuenta, calcula la distancia, todo eso permite que en el cerebro se desarrollen muchas conexiones de las células neuronas, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay más conexiones, aprende mucho más rápido. Sí, sí, en esos casos, profe, es impresionante cómo el cambio es de inmediato, ¿sí? No solamente, como usted dice, son estudios científicos desde enfermedades, el resultado es increíble, pero muy rápido. La cuestión aquí es darnos cuenta, ¿sí? Si el niño está teniendo problemas en la escuela, ver qué tipo de problemas tiene, hablar con el auxiliar, ver con el docente, ¿verdad? Con el profesor de educación física. Sí. Yo creo que ya tenemos muchos recursos ahorita, ¿verdad? A la mano, y yo creo que tenemos mucha comunicación con los docentes como para tener algún problema, ¿sí? Tratar de vincularnos uno por uno con los profesores, tratar de incluirnos nosotros también, porque nosotros también nos excluimos de los docentes, de nuestros hijos, ¿verdad? Y llevar la capacidad de decir, mi hijo tiene estabilidad, tiene o esta deficiencia tal vez, ¿verdad? Y de ahí salir aparte, como usted decía ahorita, profe, a veces, no sé, tiene un horario la escuela,
pero el mismo docente te dice, oye, ¿y si lo llevas a tal lado? ¿Verdad? Si lo llevas a tal lado. Cuidado muchas veces con la sobreprotección, en estos casos de los niños. ¿Por qué? Porque no los queremos meter a ningún deporte. Créanme que es algo para su beneficio, ¿sí? Créanme que estamos quitando el sedentarismo, que el niño tenga todo el día el celular, el videojuego, y nada más va a ser dañino, porque en este ciclo escolar que iniciamos, me incluyo mucho, me identifico mucho porque mi hijo entra a primaria ahora, uh-huh. y es muy diferente, los niños ya están grandes. Claro. Es, desde el salir al receso ya va a salir todos. Tiene otras rutinas. Tiene otras rutinas, sí, profe. Y la motivación va a ser distinta, ¿sí? Uh-huh. Ya no van a ser los mismos juegos, va a haber más materias. Vean el estrés que puede tener el niño, ¿sí? Tratemos de ponernos en ellos. Sí, al baño ya va solo. Ya, ya. Y es totalmente. Un baño donde van todos los niños de la escuela, 200 o 300 niños que entran a ese baño. Exacto, profe. Yo les digo, de verdad, con el amor de padre me identifico con ustedes en esta cuestión de que no sabemos qué hacer, uh-huh. no sabemos cómo dosificar esta energía del niño y tratamos de hacer todo lo posible para apapacharlo, para cubrirlo. Claro. Y al contrario, al momento de que no permitamos tenga esta actividad física, no sé, algo ruda o lo que sea, estamos dañándolo. Eso, y que tenga el niño la confianza y la seguridad. Así es. Y sobre todo que se sienta respetado. Fíjense, son tres cosas muy importantes y pues con eso nos vamos a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Les tengo una gran noticia, y es que han llegado las maderas cerámicas de 15 por 50 centímetros a todas las tiendas de Interceramic. Y eso no es todo, pues llegaron con precios desde 159 pesos el metro cuadrado. Ya no hay pretextos para no remodelar sus espacios favoritos, con la gran variedad de diseños que nuestros amigos de Interceramic tienen para ti. Encuentra las mejores opciones del 1 de junio al 31 de julio. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Hola mi gente de Piedras Negras, soy Oscar de la Rosa, de la Mafia. Nos vemos el 15 de septiembre en el Love Tour, en el Macro Plaza. Cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos, Piedras Negras a una sola voz. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos, Piedras Negras es tu ciudad. ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Fueron héroes mexicanos quienes, cuando la patria los necesitó, entregaron con valor su juventud. Desde entonces, en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, existen mujeres y hombres que dan todo por tener una gran nación. 13 de septiembre, 172 aniversario de la gesta heroica del Castillo de Chapultepec. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Oye, ¿y la feria? Hombre, espérate. Pa' ferias, Majicoahuila. Disfruta de todas las ferias que se celebran en el estado de Coahuila. Sé parte de fiestas increíbles, de tradiciones llenas de color y alegría. De junio a diciembre, del sureste al centro y carbonífera, y de la laguna a frontera. Cada región es hogar de celebraciones únicas. ¡Pa' ferias, Majicoahuila! Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Suicidio. Detecta las señales de alerta. Si notas que un ser querido está deprimido por mucho tiempo, tiene cambios bruscos en sus hábitos o si expresa ideas de muerte, atento. Todos podemos ayudar. Octavo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio. En Ibero Torreón, 27 y 28 de septiembre. Infórmate en suicidología.mx. Con prevención, fuerte, Coahuila es. Todos los éxitos. Viernes 20 de septiembre. Aquí, 107.1.
Bueno, pues aquí estamos en Abrazando la Vida. Señor, señora, si usted se acaba de conectar en la tele o en la radio o en las redes sociales, pues estamos platicando con Martín Borrego sobre cuáles son los beneficios, las bondades de la actividad física en la escolaridad. Muy bien, profe. Ahí en casita vamos a hablar un poquito de esto de la escuela en cuestión de las bajas calificaciones, de lo del bullying o todas las dudas que tengan, ¿verdad? Ahí en casita. Obviamente, a veces uno piensa nada más en pues, el precio, ¿verdad? Claro. Lamentablemente en la mensualidad, en la inscripción, pero veamos más allá de eso. ¿Por qué? Porque es el futuro de México, es el futuro de nuestros hijos. Y si tenemos 2, 3 hijos, pues créanme que pues, hay que estar atentos, hay ¿verdad? Hay que acomodarlos. Yo sé que varios de nosotros pues, tienen 2 hijos, 1, y los entiendo completamente, pero... Uh-huh. Vamos a tratar de canalizar uno por uno, ¿sí? No agregue nada más al montón, ¿verdad? De que no, pues es que tal niño le está yendo muy bien, a mi hija también le tiene que ir bien. Cada personita es distinta, aunque sean nuestros hijos, aunque sean 2, 3, cada uno tiene su personalidad. Claro. ¿Sí? Cada uno tiene su forma de pensar. Y la edad. La edad, ¿verdad? Su forma de ver esto. Y créanme que unos van a ver una escuela, no sé, grandota, con muros, y otra personita va a ver llena de colores. Con muchos amigos. Con muchos amigos, ¿sí? Es lo que les trato de decir, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y vamos a ver en estos casos, pues bueno, ciertos problemitas que a veces hay en el aula. Por ejemplo, a veces el término déficit de atención se escucha muy fuerte, ¿verdad? Claro. O la psicóloga de nuestra escuela o el docente lo diagnostica de alguna forma y se nos hace de mala gana, se nos hace de mala manera, le tenemos miedo al diagnóstico, al test, es que dibujó esto y para mí significa tal cosa. Bueno, vamos a preguntarle a la maestra qué patrón hace ese dibujo, o de verdad, pregúntele si hace este tipo de dibujos acabando educación física y van a saber que no, ¿sí? Ningún problema es después de educación física, de mí se acuerdan. ¿Por qué? Porque en ese rato los niños son libres, están en el aire libre, tienen juegos, reglas, pero están con amigos, ¿sí? Eso. Están con amigos y es en club una bolita que es increíble para el niño. Yo trato de decirle mucho de esto a los niños porque es algo diferente, claro. ¿Sí? No lo toman mucho en cuenta el profesor de educación física y para mí es parte fundamental de la escuela. ¿Por qué? Porque imagínense, el niño sale al receso, ¿verdad?, con todo el alboroto, claro, la motivación, la ¿verdad? En el día, la luz, son libres y el profesor se tiene que hacer cargo para hacer la activación física, ¿sí? En estos casos yo estoy de acuerdo con la planeación de algunos maestros, ¿verdad? Ya sea ejercicios motrices, de inteligencia emocional, ¿verdad? O tratar de incluir niños en equipos, ¿sí? Digamos que está el típico gordito, ¿verdad? Sí. Que está atrás. O el enojón, o el que hace o el flaquito. Carrilla, o el flaquito, ¿verdad? O los que no quieran también participar. Y ahí el profesor de educación física tiene la tarea de integrarlos a todos. De incluirlos. ¿Sí? De incluirlos. Nada más que siempre hay que hablar con el profesor, ¿verdad? O el docente. Si el niño tiene ciertas actitudes diferentes, ¿verdad? Si el niño actúa, pues, digamos que de una forma rara, es muy hiperactivo. O es el burlón. O es el burlón que también. Está burlando de todos. Siento yo que a veces hacen una máscara, ¿verdad?, del niño también, sin darse cuenta, obviamente, por la inocencia, la pureza. Y en esos casos tenemos que ver a los niños de alguna forma psicológica. ¿Sí? Claro. Ellos no lo hacen con una maldad. No, no. Ellos no lo hacen de... Es un mecanismo de defensa. Tiene toda la razón, profe. Es tratar de ver al niño en estos casos. ¿Para qué? Para identificar el punto de partida de ese problema, ¿sí? Así es. El punto rojo, y de ahí ver qué detona, ver esa circunferencia y cómo podemos tratarla. Así ¿sí? es. Yo siento mucho cuando tenemos algún problema dentro del aula, lo podemos exteriorizar con alguna clase de CrossFit, bueno, impartida, ¿verdad?, a su casa, de CrossFit, en cuestión de simplemente cuando estamos en el calentamiento, la gente o los niños pues, suelen de verdad pues, ser muy inquietos, ¿verdad? Se ve por naturaleza. El que le pega al niño, el que no puedes controlarlo. Y en estos casos hemos aprendido mucho, digo, en base a experiencia con mi señor padre, como usted lo comentaba, profe. Claro.
Por ejemplo, el silbato, las pequeñas recompensas con un dulcito, el castigar, ¿verdad? Tal vez en la casa no los castigan, profe. Eso se me da. Ponerle límites. Sí, profe, eso yo sé que les duele, pero es increíble que no les ponen límites, profe. Ajá. Y a veces no tiene un mal diagnóstico, o sea, a veces es cierto, pero ¿por qué? Porque nosotros lo provocamos. O sea, es un niño que no reconoce límites en el tiempo ni en el espacio, porque en la casa no se lo han marcado, pero tenemos excelentes resultados con profesores de educación física que, hey, ¿sabes qué? Vas fuera, pero ahí te me quedas calentando, pero va, o sea, está contenido. No crea que lo echan así a ver a dónde se va a ir el niño en el patio. No. El profesor tiene un control, aunque diga, tú vas fuera, pero vas a correr tantas vueltas. Pero ya sabe el niño que es por algo que está haciendo sin límite. Pero afortunadamente, pues los niños también aprenden. Exacto, profe. Y a veces el test o la prueba del maestro o la psicóloga es acertado, pero no quiere decir que sea algo muy malo, algo dañino, sino a veces nosotros estamos provocando eso, claro. Profe, ¿sí? Es lo que les trato de decir. Vamos a ver esta prueba, ¿verdad? Este déficit de atención, en realidad, ¿en qué grado está? ¿Sí? Vamos a tratar de ver qué es el entorno también. A veces el medio, el ambiente está muy hostil o provoca que nuestro hijo haga eso. De repente me tocan maestros que llegan al CrossFit y nos dicen muy seguido, oye, mi hijo se porta muy diferente contigo que en la escuela. Es otro. Por eso. No es, es otra persona, es otro carácter, claro. Pero es el mismo niño. No hay dos personalidades, no es múltiple personalidad ni nada por el estilo. Simplemente en el CrossFit, ¿verdad? Es un ambiente diferente, ¿verdad? La música, el compañerismo, los límites, como decíamos ahorita. Es tratar de ver esto, la actividad física, como reglas, ¿sí? Como un deporte. ¿Qué es lo que está faltando en el aula? Pues bueno, tal vez el ambiente, los niños que están alrededor, están provocando que mi hijo se distraiga, ¿sí? Tal vez como manera estratégica, colocar de maneras dispersas, ¿verdad? A los niños, se da muy seguido, me tocó, ¿verdad? Y en el CrossFit, por ejemplo, pues es eso, son reglas, es tiempo, expresión, y el niño se da cuenta que sí puede resolver problemas, a lo que en el aula me dicen que estoy mal, ¿sí? O mis propios papás me dicen, no puedes hacer esto, no. Una cantidad enorme de no. Va amenazado incluso, el pobre de ti si te portas mal. Exacto, profe, ya lo estamos limitando, pero de una forma negativa, claro. ¿Sí? Y en la actividad física el niño se va a sentir libre, vamos a poder ver de una forma así diferente es. A nuestros hijos. Fíjate, y aquí hay algo casi mágico, ¿no? Porque encontramos que a veces el niño, pues en otros espacios, no tiene esa libertad. En un gimnasio o en un área deportiva, si el instructor, el coach, contiene al niño, lo hace que se divierta, que se ría, que se relaje, pero dentro de una disciplina. Así yo creo que el niño aprende jugando. Es más, a lo mejor el niño ni se da cuenta de todo lo que está aprendiendo, pero tiene que ser un ambiente, un clima controlado, asesorado y supervisado por un profesional. Así que tenga cuidado a dónde lleva a su niño, porque luego también pueden suceder accidentes. No, claro que sí, profe. Mucho cuidado, ¿verdad? Mucho ojo. En estos casos, por ejemplo, en estos problemas donde el ambiente es un poquito hostil en el aula, no quiero decir que un bullying, ¿verdad? O tal vez nuestros hijos hagan el bullying. Es tratar de llevarlo a un centro recreativo en cuestión de actividad física. Yo veo muchos padres de familia que está el taekwondo, el karate, muy bien. Hay que canalizarlo de buena manera, porque ahí nos van a enseñar arte, ¿verdad? Artes marciales, pero no a pelear, ¿sí? Así es. Ahí no les van a enseñar a pelear. Es una disciplina, exacto, ¿verdad? La fuerza no va a ser fuerza desmedida contra los demás, no. Simplemente es por seguridad, claro. Es un deporte, etc. ¿Sí? Aquí vamos a ver si muchos de la escuela van a la actividad física, van a ver que se va a hacer un estilo diferente del niño. Podemos ver a nuestros hijos con el bullying, ¿verdad? Y ya la actividad física se van a hacer amigos. ¿Por qué? Porque la actividad física es eso. Incluye, se hace une. Comunidad, une, exacto, profe. Y en el aula se va a hacer diferente.
no les quiero decir a las mamás que se lleven de acuerdo con las mamás, pero yo conozco a muchas mamás que ya se llevan por WhatsApp. ¿Qué tanto nos podría costar enviar un mensajito e ir a la actividad física? ¿Sí? También. Con estos amiguitos, tratar de ir a la unidad deportiva, y créanme que pequeñas carreras van a ser un resultado increíble, porque nuestros hijos se van a sentir parte de, tal vez en el aula sea un horario muy restringido, tal vez tengan clases bilingües y nuestro hijo no aprenda al mismo ritmo que los demás. Pero, por ejemplo, una carrera, ¿verdad?, de 50 metros, 40 metros, él se va a sentir igual de libre con los demás compañeritos. Por supuesto, ¿sí? Le das oportunidades. Exacto, de sentirse así. Le das oportunidad, le das las herramientas, el niño va a sentir que tiene la misma capacidad, claro, que los demás, y eso va a ser increíble para el niño. Fíjate, me gusta el enfoque que le das, porque a veces pensamos que la única alternativa que tiene un niño para aprender es en la escuela. Pero hay que abrir también el mapa o el abanico de posibilidades. El niño puede aprender en una alberca, en una cancha, en un gimnasio, en una sala de piano, en un teatro, en una casa de las artes. O sea, ábranle los espacios. En el campo, también hay niños que les gustan mucho los animales. Allá anda montado en caballo y les gusta andar con el abuelo ordeñando las vacas. O sea, hay que abrir las posibilidades. Pero no, al contrario, el niño fracasó, a lo mejor con un aprendizaje, lo castigan y lo encierran. Sí, profesor. Me estaba acordando mucho, un amiguito ahí en CrossFit tenía problemitas con divisiones, multiplicaciones y demás. Es increíble, por ejemplo, hacer actividad física y uno acaba la actividad física sudado, ya satisfecho de esta actividad, y va a su casa, pero con un semblante diferente o con esas ganas de aprender diferentes, ¿sí? De que, sabes que yo puedo, ¿sí? Ajá. Yo puedo, voy a intentarlo, obviamente con la ayuda de sus papás y por todo supuesto. Lo demás, pero de un semblante distinto, o sea, no con ese miedo, no con esos regaños, con una mentalidad distinta. ¿Por qué? Porque el niño en ese ratito pudo acabar el workout, pudo hacer cosas que no creía posibles, y para él dijo, pues qué tanto es una división, ¿verdad? Es esto a lo que me refiero a la actividad física, donde tratamos de unir o vincular la escuela con la actividad física. Y créanme que hay mucho que ver en esto. Y sí se puede. Así que trate de hacer todo lo posible para que su hijo tenga una actitud de campeón, no de una persona derrotada. Así que, pues, nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Y bueno, amigos, les tenemos una muy buena recomendación a ustedes que están pensando comprar automóvil nuevo. Aquí en Abrazando la Vida les tenemos esta gran recomendación. Vámonos con Autos del Norte. ¡Corre las imágenes! Y bueno, les recordamos, amigos, que en Autos del Norte tienen que aprovechar todas nuestras promociones. Autos del Norte tiene grandes promociones para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Ahí estamos enfrentito del Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Recuerda nuestro teléfono 78-20001, 78-20001, y también puedes mandar mensajes o WhatsApp al 878-78-826-41. 878-788-2641. Si no, puedes ir a visitarnos, llámanos o mándanos un WhatsApp. Nosotros con mucho gusto te atendemos, agendamos tu cita y estrenas o haces tu prueba de manejo en el auto que tú quieras. Recuerda, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat, los puedes estrenar con nosotros. Excelentes planes de financiamiento. Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Gracias, Autos del Norte, por estar con nosotros. No le cambie, por favor, quédese aquí en este programa que se llama Abrazando la Vida. Volvemos. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República.
Un magno evento está por ocurrir y Periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. Espéralo. Evento patrocinado por Casa de Jacinte Boutique, Nissan del Bravo, Yoga, Training for Life, BR Transportes, Refrigeración Patiño. Esto es Coahuila. Invertimos más de 100 millones de pesos en el equipamiento de hospitales generales del estado. Continuamos con la entrega de ambulancias para actuar más rápido y brindar mejor cobertura médica. Pero lo que de verdad importa es que las personas que más quiero siempre estén sanas. Esto es Coahuila. Bienestar para todos. Saludable, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reportero Urbano. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Toda la música que quieres escuchar. Viernes 20 de septiembre, aquí, 107.1. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues hay preguntas, Martín Borrego, que nos hacen familias que tienen adolescentes. Cuando el muchacho o la muchacha en la adolescencia, ya ves que algunos caen en depresión, en tristeza, o se ponen medios ahí especiales, no quieren bañarse, no quieren acomodar su cuarto, son un desastre en la escuela. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, para ellos también en una sesión con ustedes? Muy bien, profe. Yo siempre trato de hablar pues, de experiencia, ¿verdad? Claro. Desde en por qué empecé el ejercicio o distintas disciplinas que he hecho, o por qué CrossFit pues, me cambió la vida, digamos, claro. ¿Verdad? O también les digo, pues, ¿cómo te voy a enseñar un movimiento si a mí no me sale, verdad? Uh-huh. O cómo el instructor te va a enseñar algo que no lo ejerce, así ¿verdad? Es. No puede. En estos casos, profe, yo les digo que en esa etapa de adolescente era muy difícil, o se me hacía muy difícil verlo de esta forma, que ahorita se ve súper bien, pleno, uh-huh. Lo demás, pero pues en esta etapa, a veces en cuestiones desde amores, ¿verdad? Desde la típica novia de esa época, ¿verdad? Otra motivación. Para mí, pues sí era la motivación, ¿verdad? Ajá. Para mí sí era en cuestión de eso, de amor. Y créanme que uno le echa más ganas, lo trata de ver de otra forma. Ajá. Pero tal vez yo lo vi de ese lado, de mi experiencia, ¿verdad? De ese lado. Pues así me criaron, así lo tenía yo en casa. Y no todos los adolescentes ven estos problemas claro. De escuela, ¿verdad? No ven estos problemas que tienen en esa etapa adolescente, ¿verdad? En prepa, en secundaria, de la misma forma que uno, ¿verdad? Uno les trata de decir, oye, pues es que es tan fácil ir a actividad física, puedes ir al gym, puedes ir a correr. Si te sientes mal con tu cuerpo, ¿verdad? Si te están haciendo bullying, pues deja eso, ¿verdad? Nadie tiene la motivación que tú, vamos sí, sí. A echarle ganas. Pero créanme que a veces nada más pues, son las palabras, ¿verdad? Llegarle a esa persona, a ese adolescente, en esta edad crucial, pues no es así de fácil, ¿sí? Primero que uno, tenemos que hacer la conexión con el adolescente, ¿verdad? Así es. Que sienta que estamos del mismo bando, uh-huh. ¿Sí? Que estamos teniendo la empatía. Tenemos empatía con el adolescente y de ahí partir a lo demás, okay. ¿Sí? Porque el adolescente en casa, pues le están diciendo repetidamente que es un holgazán, que no recoge nada, que no hace esto. Bueno, para nada y demás. Bajas calificaciones uh-huh. Y
no, que te voy a echar y bla, 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 bla. Y créanme que el adolescente pues va a sentir un odio, ¿verdad? Yo sé que se escucha muy fuerte la palabra, pero pues es un sentimiento. Y en sí. ese momento el adolescente siente odio hacia sus sí, padres. Sí, porque está hipersensible. Cualquier cosita que le digan, estalla. Exacto, profe. Llega a la escuela y el maestro le vuelve a decir lo mismo. Uh-huh. Nosotros mismos le estamos dando ese mecanismo, esa personalidad que él no tiene, ¿sí? El adolescente es bueno, podría ser mejor, es un buen atleta, tiene ciertas habilidades, sí. pero nosotros le estamos diciendo que no. Y él se lo va a creer. Le ponemos ¿sí? etiquetas. Le ponemos etiquetas a la persona, ¿verdad? Al adolescente. Y créanme que la actividad física le podría cambiar la vida, ¿sí? Porque sé que hay muchos en casita, me han hablado mucho, y usted uh-huh. también conoce muchos casos, sí, sí. donde la mamá no sabe qué hacer, es que mi hijo no esto, esto, esto. A ver, espérese, señora, ¿sí? En las tardes, sale de la escuela a las 2 de la tarde y de 2 a 3 de la mañana que se duerme el muchacho, no hace nada. Pues bueno, desde ahí vamos a ver qué está haciendo mal, ¿sí? Claro, claro. Acaba de comer, pues bueno, vamos a decirle al muchacho, vamos a hacer actividad física. Yo sé que podemos empezar con un pequeño detallito, no sé, podemos ir al parque, podemos ir a la macroplaza. Señora, yo sé que no ha hecho ejercicio tampoco, tiene ahí también un poquito de temor o timidez. Acompañe al adolescente, acompañe a su hijo a tener actividad claro. física, porque el adolescente no va a ir solo. No, aparte que el cuerpo tampoco, su cuerpo no lo conoce porque se está cambiando. O a mí no me gusta que se me vea la panza, no me gusta que se me vean las piernas porque estoy muy flaco. O tengo mucho pecho, también los niños, hay un momento en que se desarrolla mucho su pecho, pero hay gente que a veces decimos, y ponte el short, pero no quiero, y no quiero, y no quiero. Pero él tampoco no sabe decir por qué no lo quiere. Sí, profe, lo vemos mucho en los uniformes, ¿sí? Lo he notado, una tía vende uniformes de escuelas y dice mucho que compran tallas muy grandes, ¿sí? ¿Sí? Exactamente, profe. El adolescente va cambiando, su cuerpo a veces no es simétrico, ¿verdad? Extremidades más largas, sí, no está todavía desarrollado completamente. Y en esos casos el adolescente entra en conflicto consigo mismo. Claro. Imagínense, el adolescente en el aula se siente mal con su forma de ver, él mismo se está diciendo cosas negativas, uh-huh. que va a querer contestar algo a la maestra, ¿verdad? O le va a contestar de mala gana. Si lo llevamos a la actividad física, imagínense, natación, donde tenemos que ayudarlo a que él se sienta cómodo con su cuerpo. ¿Por qué? Pues claro. Para estar en la alberca, no tienes que entrar con ropa, traje de baño, bla, bla, sí, bla. Sí, sí. ¿Sí? El adolescente se va a sentir poco a poco más incluido en su cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Todos los días va a tener que entrar a la alberca sin camiseta. Uh-huh. ¿Sí? Todos los días va a ver su cuerpo cómo se va transformando. Eso. ¿Sí? Y el adolescente, créanme que va a cambiar de actitud. ¿Sí? Si teníamos puros 5, va a haber un pequeño cambio al mes, 6, 7, y vamos a ir subiendo, porque su motivación va a ser otra, ¿sí? Ya va a llegar a la escuela con otra actitud, uh-huh. imagínense, va a salir de 7 a 3 de la tarde, todos los días salía de malas, va a llegar a casa y sigue de malas, porque no hay algo que él lo transformara, que lo motive, uh-huh. Ahí en casita no es cosa, digamos que invento nuestro, ¿sí? Son hormonas en esa etapa, ¿verdad? En esa etapa son hormonas, el adolescente no controla. Uh-huh. ¿Cómo podemos controlar o tan siquiera minimizar un poquito esto? Bueno, tratar de enseñarle videos, tratar de tener esta actividad física tal vez en casa, comprarle algún aparato, uh-huh. comprarle una mancuerna, tratar de nosotros mismos motivarlos, jugar al balón. Con un regalito de esos, ¿verdad? Con un regalito de esos, porque el adolescente no sabe qué le pasa y créanme que es natural. ¿Sí? Aparte, yo creo que es bien importante de esos detalles que el niño o el adolescente admire también a personas que dice, y yo quiero ser como este atleta, yo quiero ser como este artista, o yo quiero ser como mi papá, o quiero tener el cuerpo de mi hermano mayor. Yo creo que eso también es muy importante y eso colabora y ayuda mucho a la motivación. Así que, pues, hay muchísimo que aprender y, pues, vamos a irnos a un corte comercial y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Y no se mueva, ¿eh?
Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Super sorteo Zócalo Piedras Negras, participa ya. Super sorteo Zócalo Piedras Negras, un auto ganarás. Las bases son muy fácil, solo recorta los cupones del Zócalo, junta los que puedan, los llenas y los traes aquí, serás ganador. Un auto nuevecito y muchos premios podrás ganar. Es el super sorteo Zócalo Piedras Negras 2019. Del 3 de marzo al 18 de diciembre del 2019. Permiso de Gobernación 2019-0059-PS04. Un magno evento está por ocurrir y Periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite, otoño-invierno 2019. Espéralo. Evento patrocinado por Casa de Jacinte Boutique, Nissan del Bravo, Yoga, Training for Life, BR Transportes, Refrigeración Patiño. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Piano Night. República Bar y Terraza te invitan a que disfrutes de una deliciosa velada musical acompañado de Diego Saláez en Piano Night. La cita es este 12 de septiembre en punto de las 20 horas. Piano Night con Diego Saláez, solamente en República Bar y Terraza. Reservaciones al 878-688-6141. Todos los artistas, todos los éxitos, toda la música que quieres escuchar. Viernes 20 de septiembre, aquí, 107.1. Bueno, pues ya saben, aquí en Abrazando la Vida tenemos propuestas. Esta es una gran plataforma y pues bien agradecidos con todos los tips, con todas las recomendaciones y sugerencias, señora y señor, de seguro muchas cosas ni se había dado cuenta. Pero bueno, el escuchar aquí las sugerencias de un profesional, pues dice, oye, pues si tiene razón, tenemos que buscar alternativas. Y si usted tiene 3 hijos, cada niño es distinto. Alguno va a querer el CrossFit, otro no lo va a querer, va a querer la guitarra o el piano, y otro no va a querer nada, quiere una hamburguesa o una pizza. Así de diferentes. Así de diferentes, profe, tiene toda la razón. Ahorita, por ejemplo, también, también hablando de niñas, ¿verdad? Uh-huh. Hay una academia nueva ahorita en Piedras Negras, super padre, gimnasia, cosa uh-huh. que no nunca habíamos visto aquí. Cuando mi hija tenga edad, adelante, me gusta mucho la gimnasia. Exacto, una nueva opción, profe. Y yo creo que poco a poco van a salir nuevas opciones, nuevas materias, o esta materia con esta, y se va a ver uh-huh. muy distinto Piedras Negras, porque va a haber una... pues riqueza, ¿verdad? En, alternativas para todos, ¿no? Alternativas. Ya es cuestión de uno buscarlas, encontrarlas y adaptarlas, uh-huh. ¿verdad? A nuestros seres queridos, que son nuestros hijos, ¿sí? Claro. En estos casos, siempre les trato de decir a la gente que si hubiera una medicina, ¿verdad? Con todos los beneficios que tiene la actividad física, créanme que pues sería una millonada, ¿verdad? O tal vez ya la gente ya no haría actividad física, pues no. ¿verdad? En estos casos tratamos de enseñarles a los padres de familia cómo tener actividad física, uh-huh. involucrarse e involucrar a la escuela, ¿sí? Porque a veces están los talleres escolares, pero nuestro hijo está llegando a un límite. Tal vez nuestra niña tiene una danza, una hora de danza, pero su habilidad da para más. Claro. ¿Sí? Da para más. Sale con mucha energía. Sale con mucha energía, quiere ser más preparada uh-huh. y bueno, hay que llevarla, no limitarla, ¿sí? Tal vez la nena
no se le hace suficiente o su habilidad, híjole, pues es para ganar ciertas medallas, ciertos campeonatos. Vamos a ver esto porque si no, nuestra hija va a quedar frustrada, va a quedar con ese estrés y vamos a volver a problemas de escolaridad, ¿sí? Ojo, hay ciertas cosas, por ejemplo, se da mucho ya en secundaria, preparatoria, donde pues hay mucho juego, ¿verdad? Niño, niña, y no necesariamente es malo, como lo decíamos ahorita, es una etapa diferente. Competitiva, ¿no? Se hacen más competitivos. Se hacen más competitivos. Bueno, ahí como padres de familia, tratar de llevarlos a un centro deportivo y también que sea mixto, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, hay muchos centros, básquetbol, voleibol. ¿Con disciplinas mixtas? Con disciplinas mixtas, ¿sí? No traten nada más de fútbol americano. No tengo nada en contra, me encanta el fútbol americano, pero vamos a tratar de llevarlos a ciertas actividades donde también tengan interacción con niño, niña. Así ¿sí? es. Porque luego hacemos un tabú de esto, ¿sí? Hacemos que la gente no crezca en forma emocional y también hay que gestionar, ¿verdad? Hay que tratar de que nuestro niño, nuestro adolescente, nos diga las cosas tal cual, ¿sí? Yo le recomiendo mucho decirle a la profesora que si les puede escribir una carta al docente, siempre ayuda mucho porque el adolescente le va a expresar cosas que tal vez no puede a voz, así, a así plática. Tal vez el docente pues va a conocer un poquito más a fondo en estos casos, ¿verdad? Y yo creo mucho la actividad física en la escuela, se da mucho con los profesores de educación física, no están teniendo mucho, digamos que información del adolescente. Padres de familia, decirle al profesor de educación física, tiene este problema, no puede hacer este tipo de ejercicio, el sol lo irrita, ciertos casos. O toma algún medicamento. Sí, sí, profe, porque sí se da mucho que el profesor de educación física no conoce todo lo del niño. Sí, y también las mamás, a veces encontramos mamás que ocultan información y dicen, pues, ¿para qué le digo al profe? Sí, sí, sí. ¿Para qué se lo digo? Sí, profe, porque lo estamos viendo. Vamos a con un coach, ¿verdad? Con un entrenador, a un CrossFit, a un gym, y tenemos una evaluación. Y en la escuela debería de ser lo mismo, ¿sí? El profesor de actividad física debe de tener la misma información del alumno, porque si no, ¿cómo va a trabajar con él? Claro. ¿Sí? Al inicio del ciclo escolar se pesan y se miden, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y tenemos que tener algún resultado, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Exacto, profe. Y si nuestro hijo todavía sigue con obesidad, porque ahí le vamos a poner obesidad, ¿qué estamos haciendo como padres de familia? Así es. Tal vez el profesor es muy bueno, pero en casita... Ay, hay un descontrol y una desorganización. Bueno, pues yo creo que esto es muy importante, sobre todo, pues todas las sugerencias que tú nos das, tanto para los profesores, los padres de familia. ¿Por qué el profesor de educación física no sabe nada de mi hijo? Pues porque yo no se lo he dicho, ¿sí? Y sobre todo también a veces hay mamás que dicen, pues mi niño tiene crisis convulsivas, pero convulsiona nada más de noche. Así que pues de día, ¿para qué le digo al profesor? Pues el profesor debe de saber. Exacto, pero incluso asma, taquicardias, epilepsia, etc. ¿Problemas en sus rodillas o en sus huesos? Sí, o a veces hay ciertos problemitas en la actividad física, pues no sé, un partidito, algo recreativo, y el adolescente se lastima. Y uno como padre de familia, no quisiera, ¿verdad? Pero atacan al profesor, atacan a la escuela. Pero pues es falta de comunicación. Es falta de comunicación, tiene toda la razón, profe. Tenemos que tener mucho ojo ahí. ¿Por qué? Porque nuestro hijo no tiene actividad física afuera, no ha tenido actividad física nunca. Pues el profesor tiene que seguir con su evaluación, ¿verdad? Así es. ¿Y qué está pasando aquí? Pues nuestro hijo pues es muy tímido, es retraído, tiene baja calificaciones. Ojo ahí. Fíjate, ¿sí? Y es bien importante todo lo que estás mencionando porque al final de cuentas es el niño el que va marcando el camino, si la metodología, si la disciplina es adecuada y oportuna, y pues todo ese tipo de información pues es muy valiosa. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedó mucho material para otro programa, pero bueno, ya nos volveremos a ver. Así que les agradecemos mucho y mañana nos vemos. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la vida. Bye, bye. Cuídense mucho.